Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En un momento iniciamos. Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de Excel, haciendo el atento recordatorio. Veamos. Solo déjenme revisar. A lo que es la plataforma. Les he mandado por WhatsApp la hoja de trabajo a utilizar el día de ahora. Y vamos a aprender un poco de los administradores de nombre. Vamos a ver. Bien, veamos. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero, lo vemos. Gracias. Bien. Tenemos, ya muchos avanzaron, miren, ya muchos tienen al 100%. Todavía por ahí tenemos con Gustavo, Jennifer, Jonathan, Josué y Reinita, ¿verdad? Bueno, ya hicimos muchos llamados. La mayoría ya terminó su plataforma, ya le dio el seguimiento. Entonces, como adultos, pues creo que ya queda a criterio de cada quien llenar la plataforma. Ya tendríamos que tener llena por lo menos hasta la sección 2, ya que mañana estaremos iniciando la sección 3. Así que quedan, como dicen, quedan ya informados del tema, ¿verdad? Quería buscar una palabra modesta. Bien, el día de ahora vamos a aprender administradores de nombres. Los administradores de nombre, se acerca por acá una fuerte lluvia, ¿verdad? Hay que estar pendiente con las conexiones. Los administradores de nombres nos van a permitir trabajar rangos de celdas, columnas o filas, poder nombrar un rango completo. Por ejemplo, si ustedes quisieran sumar todos los ingresos que obtuvieron en un periodo de 12 meses y digamos que lo tienen de una manera referenciada o de una forma que una tabla podamos agarrar los 12 meses y a ese rango de salarios, o sea, es decir, del rango de la columna, y lo vamos a ver de manera gráfica, poderle poner un nombre de tal forma que lo podamos invocar en cualquier otro tipo de fórmula para ya no estar colocando el rango específico o respectivo. El objetivo, pues, que conozcan el administrador de nombres y puedan operar datos, que se le facilite en su momento el tema de la aplicación de fórmulas, y muchas veces lo van a ocupar mucho cuando ustedes combinen ciertas funciones o ciertas fórmulas en un momento dado, cuando lleguen a funciones por lo menos del nivel avanzado en Excel. Como ya les había mencionado, podemos tener administrador de nombre para tablas, para celdas, para valores en celdas, ¿verdad? Tanto dinámico como relativo, como absoluto. Bueno, relativo o dinámico es, yo lo relaciono con el mismo concepto, o absolutos. Podemos también colocarle un nombre a una columna o a una fila, de tal forma que podamos manipular un poquito mejor el tema de los datos. Para que lo puedan ubicar, váyanse a la hoja, váyanse a el menú fórmula, ¿sí? Al menú fórmula, y sin darle clic, ¿verdad? Solo ubíquenlo ahorita. Váyanse al menú fórmula y en el submenú administrador de nombres, acá vamos a encontrar los administradores que ya tenemos trabajando. Por favor, traten de ubicarlo. Los administradores de nombre, por favor. Creo que les mandé una hoja. Permítanme. Limpié la hoja que no era. Permítanme. Si habían descargado la hoja, les voy a mandar la correcta para que la puedan tener en blanco, ¿verdad? Y no tengamos problemas con los ejercicios que vamos a trabajar. Acá se las mando nuevamente y ya con esto esperaría yo que ya la tengamos listas para trabajar. Ok, acá les mandé el mensaje de que descarten la hoja anterior y lo tengamos listo para que si en dado caso van a replicar, pues lo puedan manejar. Entonces el administrador de nombre lo teníamos en la barra fórmulas y acá vamos a eliminar estos. Le doy a eliminar y acá tendríamos el administrador para la parte de los nombres. Como les decía, podemos colocarle, por ejemplo, un nombre a los rangos de celdas, a rango de columnas. Miren, por ejemplo, aquí está tratando de hacer una sumatoria de, digámoslo así, los ingresos que han tenido 5 empleados, y el rango que está desde la C hasta donde dice la fila de Julia es se le coloca un nombre en rango y ya solo digitamos el nombre. Por ejemplo, aquí hemos digitado la palabra enero y ya Excel comprende que tiene que hacer la sumatoria de esta columna de acá. Acá tenemos una celda y acá tenemos una fila. ya lo vamos a ver un poquito mejor. Aquí tenemos el ambiente de la ventana como vamos a configurar el administrador de nombre, y ya vamos a ver un poquito las aplicaciones que tenemos para este tipo de herramientas. Muy bien. Un factor importante que ustedes deben de considerar cuando utilicen administrador de nombre es que no permite espacios, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, le quieren poner a un administrador de nombre monto grabable, tendría que ponerle monto guión bajo o monto punto o monto guión medio grabable, de tal forma que el espacio que existe entre la palabra monto y la palabra grabable, por ejemplo, que tenemos acá, no ocurre ese espacio en blanco, sino que tiene que estar, por ejemplo, como les digo, digamos, monto. Esa es una de las restricciones que tienen, guión bajo, grabable. ¿Sí? Deben de nombrarlo de esta forma. Así también, la idea es de que nosotros pongamos un administrador de nombre de tal forma que nos ayude a eliminar la mayor cantidad posible de digitación. Por ejemplo, si ustedes a esta columna le quieren llamar monto grabable, lo más conveniente sería de que coloquen acá un nombre como este tipo. Miren, MG, monto grabable. Y como el administrador de nombre permite dar una descripción, ahí podríamos poner una breve descripción que significa MG. Porque si ustedes colocan este nombre como monto-grabable, sale más fácil poner el rango, ¿verdad? Sale más fácil poner de G7, entre paréntesis, ¿verdad? G7, dos puntos, G13, por ejemplo. Entonces, la idea es evitar digitar esta parte de acá, estar digitando esta parte de acá. Pero en la medida posible, traten de poner los nombres más cortos, los nombres más cortos, de una manera corta. Hay ocasiones que hay que tener cuidado porque buscamos un nombre y ya existen funciones con ese tipo de nombres. Por ejemplo, que ustedes le pusieran año. Ya existe una función que se llama año. Entonces puede haber ahí un poquito de conflicto. Entonces las recomendaciones o las limitantes, bueno, me han dicho, mejor las recomendaciones. Bueno, la limitante es una, mejor dicho. Si van a poner un nombre, no pueden dejar espacios. Tienen que rellenarlo con un guión bajo, con un guión medio o con un punto. Y como recomendación, tratemos de utilizar nombres cortos que no estén relacionados al nombre de alguna función dentro de Excel. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Todo bien? ¿Con las recomendaciones y las instrucciones? Miren, por enésima vez les voy a mandar otra vez la hoja, porque le borré unas cositas por acá, ¿verdad? Si la quieren descargar, descárguenla, si no, hay que borrar las instrucciones que tiene acá. Les voy a dar un minuto para que vuelvan a descargar esta hoja. Aquí les voy a poner nuevamente, porque se me olvidó limpiarla. Nuevamente, por favor, descartar la hoja anterior y descarguen esta última que les mandé, esta tercera versión. Me disculpan un momento. Bien. Valídenme. Si ya tienen la hoja, por favor, con un pulgar arriba aquí en el Zoom para poder avanzar. Ya Ernesto dice que sí. Igual Moisés. Y Anita, ¿verdad? Por ahí entonces quedamos. Quedamos también Mabel y Reina. Quedamos con que ya tenemos la hoja en blanco, ¿verdad? Para poderla utilizar. Muy bien. Miren, vamos a trabajar ahorita. Por ejemplo, acá tengo una planilla donde el monto gravable está compuesto por el sueldo base menos el monto que nos descuentan como empleados del Seguro Social y el monto que nos descuentan como AFP como empleado, 3% y 7.25% respectivamente. Entonces, imaginémonos que digamos que que nosotros queremos crear un administrador de nombre donde yo ya tenga la variable o la tasa que debo de descontarle al empleado. Que ya tenga un nombre, por ejemplo, le voy a ponerle el nombre IS, y que cada vez que yo coloque el nombre IS, él va a tener un valor del 3%. Ya sea que lo tenga dinámico, es decir, que tenga una referencia relativa o que tenga digitado el valor de 0.3. Así también con el AFP, que ya tenga un administrador de nombres que se llame AFP. Entonces aquí lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar la referencia como columnas y acá vamos a trabajar la referencia como celdas. Lo podemos ver en las dos tablas. Veamos cómo vamos a trabajar la referencia como columna. Primero, acá voy a colocar aquí en esta celda que voy a colorear de otro color y le voy a poner un contorno negro, digamos. Y aquí voy a utilizar la fórmula tradicional de suma, ¿verdad? De suma de esas columnas, que me sume esas columnas, que me sume todos esos valores. Entonces, acá yo selecciono el rango y digo que estoy sumando de D7 a D13. Le doy Enter. Me está diciendo que este valor que está, todos estos valores que están acá suman 7,912. Entonces, para crear un administrador de nombres en la columna, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, le voy a colocar, voy a seleccionar el rango. Vean, acá selecciono este rango, me voy a fórmulas, luego me voy a administrador de nombres. Y si ustedes descargaron la última hoja, aquí tendría que aparecerles en blanco. Y le voy a dar nuevo. Miren, al darle nuevo, Excel me sugiere, como les decía, bueno, me sugiere un nombre de este rango. Y como les decía, miren, no puede tener espacio en blanco. Por eso que le coloca un guión bajo a la palabra sueldo base. Pero nosotros no lo vamos a llamar de esta forma. Lo vamos a llamar SB alta, ¿verdad? B grande, B de bueno, SB. Que significa, o le vamos a poner TSB, que significa total del sueldo base. Aquí donde dice ámbito, me está diciendo que si este administrador de nombre lo quiero aplicar a todo el libro, si el libro se compone de 25, de una o de 25 hojas o N hojas, se va a poder aplicar en todo el libro, o si yo la quiero aplicar a una hoja en específico, por ejemplo, si solo la quiero aplicar a la hoja de portada, a la hoja admin.datos columnas, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que siempre lo dejen como libro, ¿verdad? O sea, que lo dejen para todo el libro. Acá vamos a poner un breve comentario o una breve descripción qué significa TSB. Por ejemplo, le vamos a poner sumatoria del sueldo base del empleado 1 le voy a poner, porque recuérdense que del sueldo base de la nómina de empleados, por ejemplo, ¿verdad? Aquí ya les estoy poniendo una descripción que significa ese administrador de nombre. Y acá, como yo ya lo seleccioné, como ya seleccionamos el rango, él ya me da el valor, miren, ya me da el rango que voy a seleccionar. Si en dado caso yo no lo seleccionara, tendría que venir a seleccionarlo, pero como aquí ya lo seleccioné de primas a primeras, ya me da el valor del rango que voy a trabajar, que es de D7 a D3. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido ahorita la sintaxis? ¿Tienen alguna pregunta? Moisés dice que todo bien. ¿El resto cómo estamos? Anita, ¿también? Bien, ingeniero. Todo bien. Muy bien. Muy bien. Sí, se ha entendido, ingeniero. Ok. Ahorita no. Hasta ahorita no le hemos dado aceptar, ¿verdad? Le voy a dar aceptar. Acá lo tengo, miren, acá tengo, voy a agrandar la ventana de administrador de nombres. Aquí me está diciendo, miren, aquí me hace un resumen. ¿Cómo se llama el administrador? ¿Qué valores está tomando? Los valores que están en estas celdas. ¿De dónde a dónde, digamos, está, cómo decirles, de dónde a dónde está teniendo el rango? Va a ser aplicado a todo el libro. Y aquí el comentario breve que le pusimos, ¿verdad? Sumatoria, el sueldo base, la nómina. Acá ustedes pueden ver como una tabla con una celda resaltada en medio, con una fila de relleno. Esa figura la vamos a identificar como un administrador de nombres. Le doy cerrar y prácticamente no pasó nada. Miren, no pasó nada. Al darle clic en administrador de nombres, aquí lo tengo, ¿verdad? Pero no ha pasado nada porque sencillamente lo que he hecho es crear el nombre, ¿sí? Crear el nombre del administrador de nombres. Crear el nombre de ese administrador. Por la redundancia, administrador de nombres. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Repito, aquí ocupamos la función suma y aplicamos D7, D13. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Le doy igual suma. En vez de colocarle el rango D7, le voy a poner total SB. Y miren, aquí me lo habilita. Miren, acá me lo está habilitando y me dice sumatoria del sueldo base de la nómina de empleados. Ah, ok. Ese es el administrador de nombre. Esta figurita que está acá, que parece como una cuadrícula y una fila de en medio con dos celdas rellenadas, es la figura que toma, que me está diciendo que es un administrador de nombres. Entonces solo coloco la palabra TSB, no importa que lo coloque en mayúscula o minúscula, cierro paréntesis y ahora ya he hecho una sumatoria utilizando el administrador de nombres. ¿Me lograron ver esta parte? Muy bien, practiquen ahorita ese administrador de nombres. Este se llama el administrador de nombres por columna. Los que tengan la hoja y los que hayan descargado la última versión, traten de realizar ese ejercicio y me validan si tienen alguna dificultad. Valídenlo, por favor, trabájenlo y me validan si ya puedo seguir o, en todo caso, tienen alguna dificultad. Ingeniero, yo solamente en lo del monto gravable, porque en ese momento que usted lo estaba explicando, aquí se me cayó el internet, entonces me salí de esto y volví a ingresar. Ok. El monto gravable nada más, Ernesto, es, acá está la fórmula, mira. El sueldo base menos el descuento del seguro menos el descuento de la AFP. Solo eso ya había adelantado. ¿Estamos? Ok, sí. Muy bien. Bien, ahorita Moisés lo ha trabajado nada más. No sé si puedo continuar entonces. Bien, vamos a seguir actuando, vamos a seguir trabajando. Ahora bien, ya tengo, un administrador de nombres para una columna en específico. Ahora voy a crear un nombre de un administrador para una variable que le vamos a llamar is. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, el hecho que lo tenga seleccionado acá no está diciendo que lo voy a crear ahí. Yo tengo que poner el mouse en algún lugar, ¿verdad? Entonces me voy administrador de nombres. Le digo nuevo. ¿Por qué le voy a dar nuevo? Porque yo no, o sea, el hecho que esté acá, no estoy diciendo que le voy a crear el administrador de nombres acá, sino que voy a crear uno nuevo. Aquí, él ya me sugiere un nombre. Yo sencillamente voy a ir a darle, le voy a poner como nombre is, ¿verdad? Así con la palabra, una i y tres s. Le voy a colocar acá el que aplique para todo el libro y le voy a poner aquí una breve descripción. Tasa de descuento de IS para el empleado. Punto. Como mi mouse, como la celda que tengo seleccionada es esta, él me agarra este valor de acá, ¿verdad? Aquí puedo hacer de dos formas. Miren, le puedo poner punto 3. La tasa del Seguro Social no es que cambie todos los días, ¿verdad? Primero Dios que no cambie, ¿sí? Que no aumente. Entonces, pero si yo le dejo punto 3 y en un momento dado logra reducirse o aumentarse, yo tendría que venir al administrador de nombre y cambiarlo directamente de esta ventana. Pero si yo, o sea, esto es lo que se llama una referencia absoluta, porque tiene un valor dado ya, tiene un valor dado. Pero si yo lo quiero hacer relativo, es decir, que a medida vaya cambiando la celda, también cambia acá. Lo que yo puedo hacer es esto. Miren, le doy clic acá. Y lo que ya entendemos, ¿verdad? Él está tomando el valor que aparece aquí en el 3%. Si en un momento dado esto se redujera o aumentara, el cambio que yo hago aquí se va a ir a cambiar acá. ¿Se ha comprendido esa parte? Muy bien, entonces le voy a dar a aceptar. Nuevamente no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada. Ahora sí quiero calcular la tasa del Seguro Social para el empleado 1. Que por cierto es uno de los que más gana. Le voy a dar igual. Multiplico este valor. Que es el sueldo base, ¿verdad? Pero en vez de multiplicarlo por el 3%. Solamente voy a colocar la palabra IS. Acá nuevamente me hace la sugerencia de un administrador de nombre y dice tasa de descuento de ISI para empleado. Le doy enter y ya me calcula la tasa del Seguro Social. Imaginémonos que la tasa bajara al 1%. Me voy a ir aquí donde tengo el valor de la tasa, le pongo 1% y vean cómo se ha vuelto dinámico, cambia tanto aquí como acá. Entonces es la desventaja de poner un administrador de nombres donde el valor esté referenciado en una celda en específico. ¿Se logró comprender desde aquí, hasta aquí? No, bueno, yo tengo un poquito de duda. Quiero ver. Yo también, ¿no? Cuando hizo el cambio, porque primero se posicionó en AE7 para hacer lo que es el nombramiento del 3%. Sí. Pero después se trasladó hacia la J6. Entonces, cuando hizo el cambio de nombre, ahí solamente puso el nombre en el administrador de nombre y el 3% es el que va a aparecer, pero ya en la celda esa del 3% que ha puesto, en el J6. Vale, lo voy a hacer de nuevo. Mira, voy a eliminar esto. Lo que les decía es lo siguiente. El hecho que yo esté clic acá, no voy a crear un administrador de nombre para esta celda, sino que voy a crear un administrador de nombre de un dato en específico. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el mouse acá. Mira, yo puedo poner el mouse acá. Aquí está seleccionada la celda I10. Me voy a ir a administrador de nombre. Le voy a dar nuevo. Y aquí me deja todo en blanco. Le pongo el nombre al administrador y le pongo IS. Le digo que lo aplique a todo el libro y le voy a poner una breve descripción, ¿verdad? Tasa de descuento al empleado por is, por ejemplo. Y acá donde dice la ubicación del dato, como yo tengo seleccionada esta celda, él está tomando este valor, pero aquí yo no tengo nada. O sea, yo tengo ahí seleccionada esa celda porque, o sea, tengo que tomar algún espacio físico dentro de la hoja para poder posicionar el mouse, poder posicionar el puntero, ¿verdad? Entonces lo que hago nada más es, lo cambio y le pongo la ubicación donde va a estar el dato, que es este dato de acá, J6. ¿Sí? ¿Lo lograste ver hoy? Sí. Sí, sí. Ok, entonces lo que yo he creado acá es un administrador de nombres, pero para una variable que se llama is, que el dato lo voy a tomar de la J6. Independientemente yo tuviera aquí el mouse, el puntero o la celda seleccionada, ¿verdad? Como les digo, yo tengo que poner en algún lugar clic para que el mouse se quede posicionado. Entonces le doy a aceptar y le doy cerrar. Como yo ya tengo en mente que tengo una variable que se llama is y que esa variable toma el valor del 3%, ¿por qué? Porque está tomando el valor que aparece acá y ese valor que aparece acá es del 3%, yo ya no multiplico esto por el 3%, como lo estoy haciendo acá, sino que lo multiplico esto por la variable que se llama is. Y ya le doy enter y ya me calcula el valor del Seguro Social. ¿Lo han comprendido? Sí, se comprende. Muy bien. Hagamos rapidito el de la AFP y mientras yo paso lista, ustedes calculan el valor del IS, bueno, y el valor de la AFP o replican lo que estoy haciendo, ¿verdad? Nuevamente, miren, le voy a dar clic acá porque yo tengo que poner el mouse o tengo que poner el puntero en alguna celda. No lo puedo tener como en el aire, ¿verdad? Pero eso no se van a confundir de que yo voy a crear una variable aquí, sino que voy a crear una variable aparte. Le doy nuevo, le pongo aquí AFP, le pongo tasa de descuento al empleado por AFPs. Y acá me está pidiendo qué valor va a tomar esa variable, ¿verdad? Como yo tengo seleccionado F7, sencillamente lo borro y le doy clic acá en 7.25 y le doy aceptar. Luego le doy cerrar. Acá entonces calculo igual esto por AFP. Aquí me aparece, miren, aquí me aparece. Le doy clic y ya me calculó el valor de la AFP para ese empleado, que en este caso no fue necesario multiplicarlo por 7.25, sino que por la variable AFP. ¿Se ha comprendido? Sí. Muy bien. Practiquen esto ahorita, practiquen. Bueno, digamos acá tienen que hacer esto. Miren, esto por la palabra is, esto por la palabra AFP. Háganla, créenla, practíquenla mientras yo paso la lista. Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias. Edith Mabel Cañas Cornejo. Presente, ingeniero. Ernesto Alonso Alas Ramírez. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo López Vázquez. Presente. Gracias. Frida Virginia Cruz Figueroa. Presente. Gracias, Frida. Gustavo Adolfo Castro Girón. Presente. Gracias. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Presente, ingeniero. Gracias, Jenny. José Marvin Callejas Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynoso Criollo. Presente. Gracias. Reynosa, ¿verdad? Kevin Alberto Sarabia Escalante. Presente. Presente, ingeniero. Leslie Vanessa. Gracias. Leslie Vanés. Leslie Vanés. Gracias. Gracias. Marta Guadalupe. Presente. Gracias, Marta. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Gracias. Y por último, Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias, gracias. Bueno, miren, hoy sí estamos completos todos. Ya estaríamos entrando casi a lo último. Bueno, a la mitad, mejor dicho. Bien, ¿lograron practicar acá? ¿No les dio dificultad? Yo tengo un lío, teacher. Dime. El teclado de la laptop no me lo puedo. Y no hay donde poner el para multiplicar. Se me desconfiguró. Trata de hacerlo con una... Bueno, pero es que es porcentaje, ¿verdad? Trata de hacer esto. Trata de hacer esto. Dale en buscar. Dependiendo de lo que tenga, va a ponerle teclado en pantalla y te va a aparecer esto. Cabal. Ya lo encontré. ¿Sí? Trata de encontrar el asterisco con ese teclado. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Por ahí vi que Anita iba a consultar algo, ¿no? No, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bien. A mí me parece que ese nombre ya existe y no me deja pasar. Sí, lo que pasa, Reinita, es que has de estar trabajando con la hoja vieja. O sea, por eso te digo que descargar la última, porque no le había borrado los administradores anteriores. Descargar la última versión, la tercera. Si no, solo trata de ponerle lo que ya existe por is. O sea, multiplicar el valor por is, ¿verdad? Ahí todos están mandando. Están mandando sus avances. Perfecto. Bueno. Avancemos, ¿verdad? Qué bueno que están practicando. Este mismo ejercicio que hicimos acá, tanto para el sueldo base como para, digamos, acá hicimos una referencia en columna, ¿verdad? Acá lo hemos hecho para una celda en específico o para una variable, que es este mismo que está acá. Veamos qué podemos inventar aquí. Miren, vamos a crear un administrador de nombre. Bueno, como ya tengo creado la variable is, lo que voy a hacer es lo siguiente. Igual, esto por is. Vean, funciona tanto en esta hoja de acá como en la hoja anterior, porque yo le puse para todo el libro. Y le voy a poner acá igual esto por AFP. Vean lo que vamos a crear. El monto gravable viene dado por el sueldo base menos el IS, menos el AFP. Lo que vamos a hacer es crear una referencia en fila donde estas dos, como ya sabemos que son las prestaciones de ley para el empleado, vamos a llamarle un administrador de nombre para ellas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí sí las voy a seleccionar. Miren, bueno, voy a copiar acá. Le voy a dar, en este caso, le voy a dar pegar fórmulas. Vean, todas las están multiplicando por IS y todas las están multiplicando por FP. Vamos a tratar de crear. Vamos a tratar de crear para obtener ejercicios la prestación. O sea, que estas dos sean la sumatoria, ¿verdad? De la prestación. Pero sería para cada uno de los empleados. Miren, le vamos a poner. Selecciono esta fila, bueno, les voy a explicar un poquito mejor. Les voy a seleccionar todo el rango, miren, todo el rango. Y le voy a poner, vean, pongan atención ahorita, pongan atención, por favor. Ya hice los cálculos, selecciono todo el rango, le digo crear desde la selección. Y vamos a ver. ¿Qué me crea acá? Fila superior. Y le doy a aceptar. Aparentemente no ha ocurrido nada. Vamos a ver qué me creó el administrador. No me creó nada. Entonces lo vamos a trabajar de esta forma. Le doy administrador de nombres. Le voy a dar 9. Acá le voy a poner total de prestaciones E1 le voy a poner, miren, porque aquí estoy sacando el total de prestaciones, pero para el empleado 1. Le voy a poner total de prestaciones para el empleado 1. Y me voy a llevar todo esto para acá. Aquí sí, valido que E7 y F7 sean los valores que estoy tomando en cuenta. Si son los valores que yo quiero, o sea, ahorita que selecciono aquí, si son los valores que yo quiero, le doy a aceptar. Veamos, aquí tengo un problema con el nombre. Le voy a poner así, TP-E1. O sea, total de prestaciones empleado 1. Ya me deja pasar porque probablemente quizás hay alguna función que se llama así. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner igual menos... TP, aquí está, miren, le doy clic y le doy a aceptar. Y me da 1381.28. Corroboremos. Haré esto, menos esto, menos esto. Permita. ¿Qué está ocurriendo? Permítanme, esta tabla tiene... Vamos a corregir porque no sé qué está ocurriendo acá. Dice igual menos TP. Acá le digo y le coloco. Y le doy Enter. Vamos a corroborar si me está dando el dato primero. $1,278. Vamos a ver qué está haciendo esta hoja. Ok, entonces la sintaxis no está trabajando. Aquí sería, le vamos a poner la función suma. Y hoy sí me da el valor, miren. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo y repito, lo voy a volver a hacer. He creado la función TPE-1 que incluye todo este rango. Aquí lo tengo, miren. Incluye de la E7 a la F7. Entonces, ya creé que ese rango se va a llamar total de prestaciones. Entonces, lo que hice fue D7, que es este valor de acá, menos la sumatoria de esta variable, que es el rango E al rango F. Me da 1278.04. Pero esa variable que he creado, TP-E1, solo lo puedo ocupar para este empleado. Porque si yo se lo aplico acá, con el TP-E1, me va a ir restando estos dos valores a esto. Estos dos valores a esto. Entonces tendría que crear la siguiente variable. Le voy a poner acá, administrador de nombre. TP-empleado 2. Aquí le voy a poner que es el total de prestaciones para el empleado 2. Aceptar. Cerrar. Acá copio la fórmula y le corrijo. En vez de E1 le pongo E2. Y son 837. Corroborémoslo. Esto menos esto. Entonces este es un buen ejercicio para practicar administradores de nombre, para respetar los nombres, para poder ver sus aplicaciones, porque quizás una función más específica la van a poder ver al momento de aplicar las combinaciones de fórmulas. Por ejemplo, ahorita vamos a una clase donde vamos a ocupar administradores de nombres para poder encontrar lo que se llaman listas de pendientes. ¿Me he explicado con esta parte? Sí. Muy bien. Traten de crear la total de prestaciones para el empleado 1, 2, 3 y 4 y trabajen esta parte de como lo tengo acá. Miren como lo tengo acá. Trabájenlo para lo que falta, ¿verdad? Aquí tendría que hacer lo siguiente. Selecciono administrador de nombres, nuevo. Acá le voy a poner total de prestaciones, _ E3. Total de prestaciones para el empleado 3. Y le doy cerrar. Copio la fórmula acá y en vez de empleado 2 le pongo empleado 3 y valido, ¿verdad? Para ver si me está funcionando la fórmula. Esto sí lo puedo reproducir. Y acá voy a crear la otra. Administrador de nombres. Voy a copiar esto de acá. Y acá en vez de empleado 3, le pongo empleado. Veamos si llegamos a los mismos resultados. Y lo mandan a WhatsApp. Para mientras me recuerdo de esto, permítanme. Hemos de encontrar estos valores. Vamos a ver. Perfecto, ya comenzaron a mandar acá. Kevin ya comenzó a mandar un resultado. ¿Me validan cuando hayan practicado para poder avanzar? Muy bien, ahí Frida también mandó su avance. Frida Figueroa. Ahí lo pueden combinar con un formato condicional, ¿verdad? Con un formato condicional. Lo que aprendimos el día de ayer. ¿Me avalan para continuar? Muy bien. Veamos una de las últimas aplicaciones. Miren, imaginemos que tenemos una tabla que siempre se va a comportar de la misma forma. Es decir, con este encabezado que tengo acá y para no estar digitando todo eso, vean, para no estar digitándolo todo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Selecciono el encabezado, me voy a administrador de nombres, le pongo nuevo y le voy a poner un nombre, ¿verdad? Un nombre cualquiera. Le voy a poner encabezado todo, perdón, todo en minúsculas se lo voy a poner encabezado. En los comentarios le voy a poner encabezado de la planilla de nóminas. Y acá valido que el rango que estoy seleccionando es este que tengo aquí, ¿verdad? Que sea igual a lo que estoy seleccionando. Ya con esto le doy a aceptar el encabezado y como el administrador de nombre no deja de ser una función que ustedes han creado, sencillamente me voy acá, miren, y le pongo el símbolo igual y coloco la palabra encabezado. Acá lo tengo, aquí me sale el administrador de nombre. Miren, aquí está la diferencia entre una función y aquí está la diferencia entre un administrador de nombres. O sea, el administrador de nombres es como la función que yo he creado de manera personal. Le doy doble clic y lo dejo así nada más. Igual encabezado. Siempre y cuando coloque bien el nombre del administrador de nombres. Y le doy Enter. Y vean, ya me reprodujo todo el encabezado de la tabla. Lo que voy a hacer nada más es seleccionar la tabla de arriba. Me voy a copiar formato y ya de una manera rápida he creado una tabla donde mantengo el formato estándar de, digamos, esta nómina de planillas. ¿Se logró ver? Practiquen estos 5 minutos que faltan. Y mandan la imagen. Teacher, yo me quedé en la parte donde dice a ver, administrador de datos y celdas, dice. A la hora de hacer la primera parte en la que estábamos, del empleado 1. ¿Qué te quedaste, perdón? en la fórmula que estaba aplicando usted ahí arriba. Pero no es del encabezado. No, no es en administrador, datos, celdas, dice la hoja. Este de acá. Ajá, ahí donde hacía el empleado 1. Muy bien. ¿Qué necesitas de acá? No, allá donde para sacar el monto grabable. Ah, eso que está ahí arriba es. Primero crear el administrador de nombres para estas dos, ¿verdad? Uh-huh. Luego le pones D7, que es el valor del sueldo base, menos suma TP-E1, que es la suma de estos dos. ¿Se puede poner en administrador de nombres? Sí, por eso, o sea, seleccionas acá. Para ver. Ah, administrador de nombres, correcto, vaya, aquí está. Uh-huh. TP1 dice. Te lo voy a presentar. Aquí está, vale. Ah, sería hacer las dos. Ah, ya lo entendí. Vale. Gracias. Trabajen y manden el avance. La idea es que logren crear esta forma de crear encabezados, ¿verdad? Como les decía, les va a facilitar el crear la tabla. Siempre y cuando la tabla tenga el mismo formato. ¿Han tenido, lo han podido hacer? ¿No han tenido dificultad? ¿No han tenido dificultad? ¿Qué necesita Frida? ¿Qué necesita que repita, Frida? Ah, ahorita te ayudo, veamos. Digamos. Lo que voy a hacer es esto, mira, voy a seleccionar el encabezado, luego me voy a administrador de nombres, le doy nuevo, ¿verdad? Le doy nuevo, acá le pongo la palabra encabezado, le doy una breve descripción y valido que el rango que esté tomando es el que yo quiero, ¿verdad? Es el que yo quiero. Entonces, una vez que he creado ese administrador de nombres, me voy abajo de la tabla, escribo igual, encabezado. Ahí me aparece, mira, me aparece el administrador de nombre. Le doy enter y ya tengo el encabezado. Para que se pueda crear la misma tabla, la selecciono, le doy la brochita y ya creé una nueva tabla. No sé si lo lograste ver. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más lo pudo trabajar? Lo que no he logrado es esto. Miren, que el encabezado funcione. Ah, bueno, sí funciona acá. Miren. Preguntas acá, jovencitos y jovencitas. Aún. Vamos a ver por acá. Si alguien se animó a poder hacer el encabezado. Bueno, pues entonces se los dejo de tarea. Vamos a llegar hasta acá. Nuevamente el atento recordatorio de manera respetuosa, pero protagonista, avancen con la plataforma, por favor. Pasen una feliz noche. Los vemos, primero Dios, el día de mañana. Gracias igualmente, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches.